Cuando cumplo 5 años, mi mamá y yo nos vamos temporalmente a Chihuahua y empiezo a hacer el preescolar, el kinder. Uh-huh. Duramos un poco tiempo en Chihuahua, medio año, tiempo que yo fui precisamente al preescolar. ¿Y por qué iba al preescolar yo a Chihuahua? Pues porque mi mamá iba a trabajar. Okay. Y una de las responsabilidades que tenía mi mamá conmigo y con mis abuelos era eso. Ya tuviste tu hijo, ahora tú te vas a hacer cargo de él, ¿no? ¿Entonces hijo único? Del matrimonio de mi papá y de mi mamá, sí. Ok. Entonces, pues, para donde mi mamá tenía que ir, tenía que cargar conmigo por fuerza. Por fuerza. Era una de las condiciones que obviamente mis abuelos, en su educación, en su cultura, en la cerrazón, quizá, que había en aquella época, pues era eso, ¿no? Ya tuviste tu hijo, ahora... Nada de que yo te lo cuido para que salgas a algún lado, como sucede ahora. Sí, sí, sí. No, mi mamá tenía que andar conmigo para todos lados. Y en esa situación, pues mi mamá, buscando un progreso, se fue a trabajar a Chihuahua haciendo las labores domésticas de una familia. Trabajaba de sirvienta mi mamá, lavando y planchando, haciendo la limpieza de una familia. Y mientras de que ella tenía que trabajar, pues yo me iba... como si fuera la guardería, ¿no? Okay. Mi mamá me llevaba al kinder y allí empecé también de muy chico y gracias a la familia con la que trabajaba, don Teófilo Jaramillo se llama el señor, el propietario de esa casa. Uh-huh. Él me empezó a enseñar mis primeras letras. Él me enseñó a leer y escribir antes de que yo entrara a la primaria. ¿Antes, órale? Sí, sí, sí. El primer lugar donde llegamos a vivir fue la casa de un primo hermano de mi mamá. Él nos prestaba un cuarto de, si lo hablamos en metros, pues de 4x4. Ok. Allí fue nuestra primera casa en Chihuahua prestada y mi mamá empezó a trabajar. Mi mamá tenía un hermano, tío mío, que él normalmente se venía a trabajar a los Estados Unidos y él era el que aportaba el sustento económico para la familia. Ok. Mis abuelos, que pues obviamente se sostenían al ser ya mayores, pues sí, de sí. Lo que mi tío Manuel mandaba, ¿no? Para, uh-huh, para Chihuahua. Pero mi tío como que él siempre dejaba una pequeña partida y se la mandaba a mi mamá para que me comprara ropa, para que me comprara los útiles escolares. Y con el tiempo le empezó a mandar dinero también para que hiciera un ahorro e hiciera una pequeña casa propia. Y se llegó el momento donde mi mamá ahorró un dinero. Compramos unos cuartos de ladrillo en una colonia... popular. Popular, uh-huh, pero al 100. Ok. Vivíamos en una. Con cero servicios prácticamente. Cero. Uh-huh. No teníamos luz y yo lo he externado en muchísimas ocasiones. Las puertas de nuestra casa en aquel tiempo eran una cobija y las ventanas eran otra. En la noche, de repente, mi mamá le tocaba trabajar de noche por petición de sus patrones. Uh-huh. Y desde esa edad yo empecé a forjar un carácter, ¿no? Porque claro, quedarte solo a tus 7 años de edad en una casa donde no tienes puertas, donde no tienes ventanas, pues obviamente al inicio es de temor, pero tienes que aprender a vencerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también se me empezó a forjar un carácter, pero también me nació la inquietud por trabajar. Empiezo yo a trabajar a los 7 años de edad. ¿A los 7? A los 7 años de edad empiezo a trabajar en la calle. Vendía relojes de Fayuca. Ok. Hay una área ahí en Chihuahua, que es detrás de Catedral, la calle Cuarta y Libertad. Un primo hermano de mi mamá se dedicaba a eso, ¿no? Y me dice de repente, ¿quieres ayudarme a trabajar? ¿Haciendo qué? Vendiendo estos. Mira, tú te vas a agarrar los relojes, no te los vas a poner, los vas a agarrar del extensible, los vas a meter aquí. Aquí se van a poner las carátulas y a la gente tú vas a llegar y no le interesa, ¿no? Comprar un reloj. Eran aquellos relojes, pues, de cuarzo, los primeros de cuarzo y, uh-huh, de batería que empezaron a llegar. Sí, sí, sí. Y ahí empecé a trabajar.
Yo tengo 50 años actualmente de edad, uh-huh, y puedo decirlo de una manera muy orgullosa, que yo desde los 7 años he tenido, por obligación y por cultura, y la oportunidad que Dios me ha dado de aportarle a mi mamá. A los 12 años de edad, cambio de escuela, obviamente, a la secundaria. Hago mi secundaria, pero siempre participando en los eventos del Día de la Madre, en los eventos del Día del Estudiante, concursos de la Escuela de Canto. Ya, Gracias, yo. Yo quiero. Y mis compañeros de la escuela, ¿cómo aburre este cabrón? Siempre quiere estar cantando. Viejo, cuando traes la espina de algo, es muy difícil que alguien, aunque te quiera reprimir, sí. Es muy difícil que te pueda callar, ¿no? Entonces, yo siempre traje esa visión de cantar. Recibí miles de veces, uh-huh, un no. No, es que no dejamos cantar. No, bien, no pasa nada, ¿no? Claro. No era como que me quitara a mí el rumbo, que me sintiera mal, que no. No te agüitaba, pues. Me dijeron, no tengo ni un trauma, ¿no? Sí, sí, ese sí, tipo sí, de sí, temas. Sí. Al contrario, te digo, yo creo que lo más maravilloso de cualquier actividad es ser perseverante. Sí. Es ser aferrado. Termino mi secundaria. Ajá. Uh-huh. Y mi mamá, lastimosamente me dice, ¿sabes qué? Ya no tengo para darte dinero para que sigas estudiando. Con lo que tú ganas en donde trabajas, tampoco la vas a hacer. Se acabó la educación. Hubo un baile en la cabecera municipal, 9 kilómetros del pueblo. Uh-huh. E iba a tocar un grupo que ya me había dado en una ocasión la oportunidad de cantar una canción en el barrio. El grupo La Diligencia. Okay. Y yo fui y le dije a mi abuela que si me dejaba ir. Yo tenía 14 años cumpliditos. Y mi abuela me dice, pues ve nomás con mucho cuidado. Y yo creo que va a ir Manuel, vete con él. Está bien. No vas a andar tomando. Está bien. Fui y sí, efectivamente era el grupo de La Diligencia. Cuando llegué me conocieron. Uh-huh. ¿Qué andas haciendo acá? Le digo, pues es que mis abuelitos aquí viven. ¿Vas a cantar una canción? ¿Tú crees? A eso iba. A eso de iba. De eso pedías tu limosna. Sí, claro. Y canté 2, 3 canciones, ¿no? Ok. En esa época de que estuve yo en el pueblo, duré medio año. ¿Qué? Okay. Medio año allá. Llegaban los muchachos con cassettes de Conjunto Primavera. La raza que vivía en Estados Unidos llegaba al pueblo en su camioneta. Con un cassette de Conjunto Primavera, con cassette de Los Rieleros. Y me empezó a mí a ganchar el estilo de esa música. Ah, cabrón. Qué padre tocan. Y qué bonito tocan. Y me empecé a cantar, me empecé a aprender las canciones. Ok. El sax te... Sí. Sí, sí, sí. Llevaban el primer disco de Nacho Galindo, ¿no? Uh-huh. Donde viene Borracho y Loco, No Supo Comprenderme. Viene Sufro Por Ti, 5 de una Brigada, La Sirenita, El Corrido del Chore. Ajá. Uh-huh. Y todo el día yo lo escuchaba. Todo el día lo oía y me lo aprendí. Allí en ese momento es donde yo me empecé a imaginar un escenario. A la semana que me regreso a Chihuahua, andaba el dueño del grupo La Diligencia, uh-huh, cerca de la casa de mi mamá. Y yo lo conocí y le chiflé. Uh-huh. Y se paró así seco. Dijo, a ti te ando buscando. ¿Cabrón? ¿A mí para qué? Dijo, ¿sabes que se nos salió el vocalista? Se nos salió el cantante del grupo. ¿No quieres entrarle? Digo, pues es que necesita decirle a mi mamá. ¿No? ¿Tiene mi mamá? Sí, sí, sí. Sí, 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 necesita pedirle. Pero dentro de ti era un sueño. Era huevo. Sí, sí. Entramos y mi mamá renuente. No, es que en el ambiente de ustedes se ven muchas cosas. La gente toma, en aquel tiempo no era muy recurrente o muy seguido darte cuenta que la raza se andaba drogando, cosas sí, sí, así, sí. ¿No? Más que nada era el tema de la tomada. Sí, sí, sí. Te estoy hablando... Mujeres tomadas. Te estoy hablando, pues, de 1985. Uh-huh. Entonces, este tiene 14 años. Yo se lo cuido, señora, yo me hago responsable de él. Yo vengo y lo traigo cada noche que termine de cantar.
Yo vengo, lo traigo hasta la puerta de su casa. Mi mamá, y no, y yo así como haciéndole así los cuidados acá en la parte de atrás. Hasta que mi mamá me pregunta, ¿cómo ves? ¿Tú quieres? Yo sí quiero. Pues ándale, pues, para la primera. Sí, sí, sí. Se termina la carrera artística, cabrón. A la primera que la riegue uno. Sí. Se llega la primera presentación de la diligencia ya conmigo como cantante. Resulta que la presentación, viejo, era en mi barrio. En mi barrio. Wow. Dicha ciudad de Chihuahua, pues en aquel tiempo era una ciudad grande, sí, relativamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hacías chingada. Y era una quinceañera de una muchacha que fue compañera mía en la secundaria. Y tú sabes el bullying del barrio, güey. Claro, güey. ¿Qué te pasaba por la mente? Así como que... No, pues me van a tragar estos güeyes. Sí, 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 sí. En la escuela me querían callar, cabrón. Eso fue la primera de que, hijo, su madre. Te la pensaste, pero había que sacarle, ¿no? Ya estoy embarcado. Sí. Pero segundo tema. Los vatos, ellos, pues, traían su uniforme, un trajecito de vestir, una camisita, sus zapatitos boleaditos y la chingada. Yo tenía zapatos, cabrón. ¿Y entonces? Pues te lo digo de una manera también así, con la mano, como si fuera a hacer el juramento ante una autoridad. El primer baile que yo canté con la diligencia, lo canté con tenis, güey. Atrás de una bocina, para que no me vieran los pies. Neta, pasaría un año y medio cuando yo voy y compro el nuevo disco de Conjunto Primavera. Y en la portada viene Félix Contreras, mi amigo, el que andaba con Tormenta Norteña. Y a mí me dio mucho gusto. Sí, sí, sí. Dije, híjole, chingada, qué padre que le haya llegado la oportunidad a un grupo, pues, de un prestigio ya, que ya tiene sus discos grabados. Y aparte de todo, que a mí me gusta de madre el grupo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya puedo decir que tengo un amigo en un grupo que me gusta. Pasa un poco de tiempo cuando en una ocasión anda un señor que para mí es una persona muy respetable, lo quiero mucho a él y a su familia. Don Adán Meléndez, del grupo Los Vendavales. Okay. Nos decimos parientes. Y andaba ahí cerca de también, igual, cerca de la casa de mi mamá. Y lo vi pasar también en su carrito, traía un carrito, un Zuru. Y le grité, ¡pariente! Y se paró, dijo, usted lo ando buscando. Dígame. Dijo, la gente del Conjunto Primavera quiere hablar con usted. Digo, chingado, conmigo, ¿para qué? No sé, dijo. Ahí está el teléfono. Que les llame. Es el teléfono de Juan Domínguez. En la casa de tu servidor o de mi mamá en aquel tiempo no teníamos teléfono. Fui con una vecina y me dejas hacer una llamada por cobrar. Sí. Ya hablé con Juan, me comenta, necesitamos que venga Ojinaga, queremos pedirle un favor. Y pues yo qué chingado favor le pude hacer a Conjunto Primavera en aquel tiempo, ¿no? O sea, ellos estaban en otro nivel. Sí, sí, sí. Dice, si no tiene dinero, pida prestado y nosotros aquí le reembolsamos la lana que gaste por venir. Ah, bueno. Te estoy hablando que ese era un martes, que era día de ensayo para mí en la diligencia. Ok. Dije, pues bueno, me fui en el primer camión a las 5 de la mañana, 8 y media de la mañana estaba en Ojinaga. Fue Félix por mí. Fuimos a la casa de Juan. Se subió Juan a la camioneta de Félix. Llegamos a un salón en Ojinaga que se llama Los Arcos. Ahí se reunió Adán Huerta, que era el baterista original de Conjunto Primavera. Foro Sáenz, que él tocaba el bajo sexto, Félix, Juan, cuatro. Pero faltaba Nacho. Y yo volteaba para todos lados y... No llegaba. ¿De qué se trata este tema, no? Y yo le preguntaba a Juan, oiga, ¿y Nacho? Párese, mijo. Ok. Llega un señor que se llama Chuy Aguilar, locutor de la radio Ojinaga. Y así, dos, tres personas como que muy allegadas a ellos. Ya cuando ya estamos todos, y otra vez yo, y falta Nacho. Y ya Juan me dice, Nacho tiene un mes y medio que se salió del grupo.
¿cómo chinga? Sí. Y te digo, pues en aquel tiempo, ¿cuál redes sociales? ¿Cuál? Sí, no, no te dabas cuenta de ni madre. Mes y medio. Le digo, ¿y luego? Dice, pues es que Félix dice que usted canta bien. Queremos oírlo, a ver si nos ayuda. Tenemos compromisos que cumplir y invitamos a alguien que cante. Uh-huh. ¿Cuál canción se sabe de Primavera? Todas. Todas, sí. ¿Se sabe para qué son pasiones? A ver, Félix, tenían acordeón y bajo sexto ahí. Uh-huh. Tóquela. Y la canté. Debo de decirle a la gente que de repente no se dedica a lo mismo que yo. En las mañanas es muy difícil poder cantar. Mayormente cuando no tienes una técnica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque las cuerdas también se duermen. Sí. También se duermen. Si ustedes, amigos, veo la cámara para decir esto, notarán que las mañanas la voz está un poquito más. Sí, sí, sí. Tienes voz de dormido. Tienes voz, sí. Porque la cuerda está relajada, está dormida. Entonces hay que hacer un cierto ejercicio para despertarla. Sí. Y agarre su timbre natural, ¿no? Entonces, bueno, pues te estoy hablando de que eran 10 de la mañana, cántese, ¿para qué son pasiones? Yes. Sino que yo la canto y me siento un poco raro, raro. Dije, no estoy dando lo que yo puedo dar, ¿qué está pasando? Y me dicen, ¿se sabe Borracho y Loco? Sí, cántela. Y me pasa lo mismo. Y así sucesivamente, canción que cantaba, yo decía, no soy yo, cabrón. Y Félix como que lo notó, me dijo, ¿estás bien? Le digo, siento que estoy cantando las canciones, ¿eh? Pero siento como que estoy amarrado, como que no soy yo. Y viene Juan y pregunta, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y dice, Juan, es que dice que él se siente como que diferente, como que no se siente a gusto. ¿Por qué, oiga? Y le dice Félix, yo sí sé por qué. ¿Por qué? Dice, es que las canciones las estamos tocando en el tono que Primavera las toca actualmente. Y le dice, Juan, ¿cómo? Sí, Juan. Ejemplo, ¿para qué son pasiones? Ya la bajamos de tono como la cantaba Nacho. Le digo, ¿las bajaste de tono? Sí, no, le digo, tócalas en el tono que están grabadas. Entonces, volvimos otra vez a cantar las canciones ya en el tono que estaban grabadas. Y ahí sí, viejo. Te soltaste. Como si me hubieran liberado. Primera semana que trabajé yo con Primavera, gané $30. Sino que, pues para ti es muy poquito, para mí también. Aunque viniera de un grupo más chiquito, sí, sí, yo decía, sí, sí. Ah, cabrón, 30 lanas, pero no dije nada, ¿no? Dije, no, pues en la nada, algo pasó. La siguiente semana nos tocó trabajar en Denver. Hicimos Denver, Longmont y creo que fue Greeley, Colorado. No, Pueblo. Uh-huh. Pueblo, Colorado. Y en aquella semana gané como 120. Y también dije, ah, cabrón. Porque comparado con lo que yo ganaba en el Grupo de México, pues era menos todavía de lo que yo ganaba en México por un fin de semana. Entonces dije, güey. Algo no está bien. Pero no voy a decir nada, ¿no? Siguió pasando otra semana y otra, y más o menos las cosas igual. Uh-huh. Y mi mamá, como yo siempre llegaba y le daba el chivo a mi jefa, y lo que me sobraba le decía, me lo guarda. Mi mamá ya cuando vio que pasó como un mes así, me decía, hijo, harías bien en haberte ido. Pues sí. Harías bien. Le digo, no sé, mamá. No sé, le dije, pero voy a aguantar otro rato aquí. Yo entré a suplir a una persona que decidió irse de la agrupación, pero mucha gente lo veía y lo sigue viendo inclusive de esa manera. No. A mí, Nacho, mi respeto, yo... Un intruso en el grupo. Sí, sí. Llegó alguien y de fuera. Cara. Sí, sí, sí. Y sí. De fuera, viendo tanto talento aquí en Ojinaga, sí, sí los hay. Sí los hay. Llega el momento en de que Sigma hace una negociación con Fonovisa. Uh-huh. Y en ese paquete se va Primavera también a Fonovisa. Y una compañía grandísima, ¿no? Sí, sí.
nos vamos a Fonovisa, pero también irnos a Fonovisa, aparte de irnos a Fonovisa, entra a trabajar, no a trabajar, sino que se convierte en el representante de nosotros, Jesús Guillén, que era el representante de Temerarios. Sí. Con una visión completamente diferente de lo que era el negocio para nosotros. Sí, sí, sí. No, ahora no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y a veces nosotros somos tanto renuentes, es que nosotros no hemos hecho eso. Pues ahora lo vamos a hacer. Grabamos Amigo Mesero, un brinquito más. Grabamos Y Qué Me Importa, que fue de las primeras baladas que ya se empezaron a escuchar. Claro. Quiero Estar Loco. Pero en 1988, finales de 88, grabamos Necesito Decirte. El madrazote. Y ese monstruo vino a darle un volantazo a Conjunto Primavera. Pero a niveles estratosféricos. Y paz, cabrón. Una semana en primer lugar, dos semanas, tres, cuatro, cinco, 37 semanas en primer lugar. Se convirtieron en 53 semanas consecutivas en los primeros cinco lugares de popularidad. Es el disco más vendido de Conjunto Primavera solamente en los Estados Unidos. Una gran cantidad de logros con ella. Vendimos más de 1,500,000 de copias solamente aquí en Estados Unidos. Que para un grupo norteño fue el primer grupo de música norteña en lograrlo. Les abrió puertas en muchas ciudades donde no trabajaba. Y en países. Okay. Y en países, porque el trabajo de Conjunto Primavera pues se basaba solamente en México y Estados Unidos. Ahorita, actualmente, nuestra área de trabajo comprende hasta Costa Rica. Wow. Y es gracias a canciones como esta. Somos un grupo de personas que, como no tenemos mucho que presumir, ya te he tratado de resumir un poquito cuál ha sido mi vida desde que nací. Y yo creo que ninguna de ellas he mencionado de que tengo dinero del banco o de que tengo determinada cantidad de carros. No, no, no. No. Vivimos en las mismas colonias donde crecimos. Yo, inclusive ahorita estoy construyendo una casa ahí a 5 minutos de la casa de mi madre, que es un área popular ahí en el estado, en la ciudad de Chihuahua, porque me quiero ir a vivir allí. De verdad. Me quiero ir a vivir allí, estoy construyendo una casa, me quiero construir un pequeño estudio de grabación. Y eso para mí es más que suficiente. Para mí, Conjunto Primavera fue una institución que me abrió las puertas en 1989. Le guardo un gran cariño, le guardo un gran respeto, le guardo lealtad. Y yo creo que mientras Dios permita y las cosas sigan funcionando de una manera correcta, pues seguiré aquí. No me visualizo fuera de Conjunto Primavera. No puedo decir jamás me voy a ir. Tony, una vez nos asustamos mucho porque veíamos en los periódicos y en revistas y decía, Tony, ¿qué pasó con Tony Meléndez? Se acabó la voz de Tony Meléndez cuando tuviste aquel problema con una cuerda vocal y que afortunadamente hoy quedó en anécdota, pero en ese momento, ¿de verdad era tan grave o los medios? No, para mí yo creo que ha sido uno de los momentos más traumáticos de mi vida. Porque gran parte de mi vida es esto. Y no lo hablo porque sea una forma de sostenerme económicamente. No, simplemente para mí el cantar es parte de mi vida. Tengo 50. Empecé a cantar desde los 14 ya por un salario, ¿sí? 36 años de mi vida se los he invertido a la cantada. Entro a cantar, entramos a tocar. Empiezo a cantar el tema de Perdóname. Uh-huh. Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me... ¡Pam! La chingada. Ahí siento que... Como cuando tragas saliva, que se te va por otro lado. Uh-huh. Fue la sensación que yo, ¿tuviste? Redundando, sentí. Uh-huh. ¿Qué pasó? Y mi madre. Hasta que ya vi que no podía. Y fui, toqué a Rolando, el del bajocito, en un brazo. Y le dije, no puedo hablar. ¿Te gusta la política? ¿Te invitaron? Mira.
¿Fuiste diputado federal? Sí, diputado federal por el estado de Chihuahua, el quinto distrito de Chihuahua, que son 17 municipios. Me tocó a mí representar 17 municipios. Y hablar de política, ¿qué es política? Pues que la política es la vida en general. La política la hacemos en la casa propia. ¿Por qué? ¿A qué vas tú al Congreso? Vas a un debate para que las cosas vayan de mejor manera en el país. Pero si nos ponemos a verlo en la vida cotidiana de cada quien, tú tienes que debatir con tu esposa todos los días. ¿Para qué? No, hombre, vieja, este cuadro no se ve bien ahí, hombre, cámbialo. ¿Qué no, hacemos pero, de comer ahora? Pero ¿cómo ves? No lo hagas tan allá. Pues que lo quería poner aquí. Tienes que llegar a ciertas negocias. Y eso es la política. Eso es la política. Desafortunadamente, ha habido causas, personajes, que han venido a darle en su madre a la palabra política. Yo te lo digo honestamente, yo empecé a hacer mi campaña, pero siempre pensando, nos van a dar una chinga, viejo. Y sí, porque era muy recurrente que los otros partidos, sí, ajenos al mío, decían, ¿qué vas a ver un cantante de política? ¿El que se vaya a cantar? Sí, tenían con qué darle, ¿no? Sí, sí. Van a votar por alguien que no sabe. Pero de repente les empezamos a mostrar las obras que habíamos hecho sin ser políticos, de dineros que habían salido de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. De aquí, de la bolsa propia. Nosotros aquí dentro del Conjunto Primavera, lo sabes bien, que cuando está dentro de nuestras posibilidades, con mucho gusto estamos siempre en la disposición. Yo lo sé, De echarle un pochón a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al final del camino, sin el apoyo de ustedes, que son los que están atrás de este aparato receptor, no pasaría absolutamente nada. Fíjate qué frágiles somos, cabrón. Viene un bichito, cabrón, que no lo vemos y paraliza el mundo. ¿De qué chingados nos creemos tanto? ¿De qué? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Somos una. Ahorita, antes de entrar a eso, intercambiábamos fotografías. O veíamos fotografías porque Arturo le gusta la fotografía astronómica. Ajá. A mí también me gusta la fotografía. Entonces, ¿tú qué entiendes de la inmensidad que es el universo, de tomarle una fotografía al sol? No se puede describir con palabras. Es... Pero digo... No somos nada nosotros. ¡No, viejo! La Tierra... Cuando tomo fotos al sol... Si hubiera una forma de podernos ver en esas dimensiones, no habría un microscopio que nos pudiera ver. No. Y nos sentimos bien chingones muchos. No, hay que bajar un poquito la raya, hay que ser tranquilos. Y te digo, ayudar cuando se puede ayudar. Pero sí, si no ayudas, pues también no seas gacho con los demás. No estorbe. Bien terrenal, como siempre, mi estimado Tony Meléndez, que nos va a seguir deleitando. Ojalá Dios te preste mucha vida, sí, Dios preste y la vida, mucha salud, sobre todo, para seguirte escuchando. Un gustazo. A la hora de por estar aquí. Gracias, un abrazo para todos. Con las estrellas, con Tony Meléndez del Conjunto Primavera. Un saludo para los chavos, por cierto. Claro, y de tu parte, y pues sumamente un agradecimiento a todos ustedes que a lo largo ya de 44 años han permitido que este servidor y mis compañeros puedan seguirlos deleitando con el humilde trabajo, el humilde producto que hacemos, que es nuestra música. Gracias.